Yo que entre el monte he vivido, a orillas del río Quinto, hoy recuerdo con cariño al rancho donde he nacido, al patio que he recorrido con mis hermanos jugando, a mi padre trabajando, jamás lo echaré al olvido, a los brazos de mi madre, donde me hallaba dormido. Y al recordar esos tiempos se asoman a mi memoria personajes de una historia que llevo en mi sentimiento. A mí me parece un cuento que una parte de mi vida por esas costas vivía, rodeado de otros vecinos, hermanados por el destino, con mis penas y alegría. Bueno, ese era el patio del tío Vicente. Ahora, negro por aquí y tenemos la puerta de entrada a la casa. En mi mente lo que queda de la casa es esta pared magnífica que ha aguantado siglos. De mi asidera porque hay aquí estaba la cocina y no está. Como el este era el patio, ahí Terán, se hacía el queso y la crema. Reliquias de mi y aquí está la famosa bomba. La bomba del vivirá. Agua de puta madre. Y ahora voy a bombear, pero alguien me tendrá que filmar. Lo que ¿quién? Aquel día sucedió. El cielo se oscureció como para enlutar los campos. El caso de me voy corriendo para allá. Así lo recuerdo yo, porque viví aquel espanto. Solo de pies quedó el rancho y el dolor lo derrumbó. Al caso lo descubrió el jefe del destacamento, sin calabozo ni cepo, pero lo mismo cumplió. Él fue el que lo interrogó al causante del dolor. Y si alguno no entendió, permítame que le explique, porque el jefe era mi abuelo, el sargento Luis Echenique. A los de Andrea y los Cuellos, Tomás Ortiz y Rivarolo, yo los recuerdo a mi modo. No hace vacío, parece por mal que no hace vacío y no hace vacío. Sí. Como a Don Pinto y Astorza, por ser tan humilde y criollo. En él mi palabra apoyo, y para decir la verdad, como hombre por sobre todo, y esencia de dignidad. Quedamos sin tomar agua. Después, en la bomba de tío Vicente, a donde ahogamos las penas, que yo ahí ataba el vallito, ahí se corrieron cuadera y fue descanso para el viajero. Eso es todo, amigos. También se suma a esta historia Don Urquiza el peluquero, los Villas y los Borraquias, los cazadores de tesoros que ya han logrado recuperar solamente un cofre, el paso de esta vivienda del siglo XX y el descampado. Ahora de Juan Sosa volverán a ver si hacen una excavación en otra finca. Haciéndole frente del grupo de exploración con la tapera del tío Vicente. Hace ya muchos inviernos, pero aún se mantiene erigida. La ayudante del grupo se equivoca de rumbo, el rumbo para allá. Cimiento. Ahí vive mi hermano allá Alberto, adelante, la matriarca de la tribu, pegando gritos desde lejos. En la zona, como todo buen costero. Al este del puente viejo solía vivir Marcos Crespo. Toda la extensión que era un de la pampa. Derecho, al fondo refleja la casa de los Borraquia. Un tomador y allá sin de izquierda, destino. Jamás la base del grupo de exploración. También tiraban parejo al silbo que da la bota. Me refiero a los hermanos Don Cruz y Don y dura jornada de búsqueda. Con los Faría y los Barletes del tío Vicente y los hornos de Don Carlos, aunque los Gutiérrez de la tribu lo nieguen, Bustos han sido podido identificados una serie de elementos que garantizan fehacientemente que la tapera del tío Vicente era esta. Lento del agua llenan mis ojos de brillo, de ahí el nombre del conjunto subiendo a la unidad móvil del río. Para seguir su trayectoria por las pampas, buscando recuerdos del pasado. Mi ayudante y
es así como es querido contarle. Que saluda a los espectadores, se dirige. Y porque a viejo he llegado es que estoy agradecido. La chuza de mi destino me ha herido aquí en el costado, pero ni así ha logrado quebrarme con su dolor la honradez de mi apellido ni mi voz como cantor. Por un camino inundado porque ha llovido estos días, nos dirigimos al siguiente punto de la aventura que nos ha traído hasta aquí hoy. Desenterrar el tesoro escondido en las tierras de los... ¿cómo se llaman? No, los de la piel de los Orsini, ¿cómo es? Urselay. Caminos de las Pampas. Aunque este es el sur de Córdoba, pertenece a la Pampa Húmeda. Territorio que cuenta... No, caña. Con todas las posibilidades para un agro sano. Yo creí que era un pato y un pedazo de barro que había ahí dentro del agua. Colectivo. Este es el Badén. Claro, acá vamos. ¿Y la ruta dónde está? Acá y acá. Acá dice que nos dejaban cuando veníamos de Buenos Aires. Yo una vez nomás me acuerdo que nos dejaban en el campo. Bueno, sí, alguna vez vendría hasta la allá por todos los días, ¿no? Yo veo pasto. Como no podía ser menos, nuestro segundo en la expedición y ayudante de producción, Tommy Jiménez, nos trae a la escuela rural donde él cursa sus estudios. Orgulloso, nos muestra sus instalaciones. Se sienten de fondo las instrucciones de la directora especialista en producción cinematográfica. Esta es una tranquera de hierro, bastante moderna, por su estilo y por su construcción. Pero aquí tenemos el motivo de que me haya bajado del coche. Víbora para poder sacar una imagen a mi pueblo con todo mi corazón por delante de lo que es el precioso molino. Ahora lo vemos de perfil. Más hacia adelante, lo podemos sacar de frente siempre y cuando no me pique una serpiente o no me quede clavado aquí en la tierra. Como para el pueblo se llama Torres, estación Vicuña Mackenna.
se llama Torres, estación Vicuña Mackenna, mi viejo pueblo querido, que siga la progresión, porque yo tengo mi rancho allá en la calle Colón, porque yo tengo